Cada año las superproducciones se cuelan en los rankings de las películas más taquilleras, pero hay otro listado paralelo, el de las cintas malditas. Protagonistas que enferman, riadas que destrozan decorados, rodajes que se prolongan durante más de 3 años, incluso alguna superproducción que ha llegado a arruinar el estudio que la producía. Un Superman de pelo largo encarnado por el mismísimo Nicolas Cage. La idea solo puede venir de Tim Burton. Tal vez por eso su película se quedó en unas pocas pruebas de vestuario. Hoy algunos nostálgicos tratan de revivir la historia con un documental. Hay muchos proyectos que se quedan simplemente perdidos en el limbo de Hollywood. Como el Don Quijote de Terry Gilliam. ¿Por qué me castigan con esta terrible pesadilla? Hombre, intentarlo hasta 7 veces tampoco le debe de gustar al director, pero desde 1998 esta es una de las pocas escenas que ha conseguido rodar, porque a unos aviones militares sobrevolando el set de rodaje y una riada destrozándolo todo, tuvieron que añadir que el protagonista se pusiera enfermo. No tendríamos ninguna posibilidad, ¿verdad, chicos? Coppola también pensaba que Apocalypse Now sería un rodaje fácil y acabó durando 3 años. No está cabreado, ¿verdad? No, porque peor le fue a Michael Cimino con La Puerta del Cielo. La United Artists le dio carta blanca y acabó arruinando el estudio. ¿Te acuerdas de los buenos tiempos pasados? Esos en los que se podían gastar hasta 30 millones de dólares, pero solo recaudar 2. Es absurdo intentar recrear Egipto, el Egipto de Cleopatra en Londres, pero ellos lo intentan, e incluso hacen desviar el río Támesis. Todo a costa de talonario, el mismo que pagó un sueldo desorbitado a Elizabeth Taylor, pero ni ella pudo salvar esta superproducción que es sin duda el mayor fracaso comercial de Hollywood. Que no sabes que nos observan.